Continúan los trabajos de construcción del nuevo estadio de softball en San Jacinto Bolívar. En visita que realizamos en el día de hoy, pudimos observar los avances que ha tenido la obra. Lo que tiene que ver con cerramiento en estructuras metálicas está como en un 80%. Según nos comentó la persona encargada de los mismos, solo faltaría por colocar las estructuras que sostendrían el techo de las gradas. Desde ayer comenzó a trabajarse la construcción de las gradas por parte de los albañiles. Cabe destacar que esta obra se da gracias a la Gobernación de Bolívar, el Instituto Departamental de Deportes y Recreación y la Alcaldía Municipal. Todos los obreros y oficiales trabajan a todo tren, pues esta obra debe ser entregada a la comunidad a finales del mes de febrero. Los sanjacinteros están deseosos de recibir este escenario deportivo, puesto que es el único que tienen en el municipio para la práctica del softball. Desde el municipio de San Jacinto Bolívar, con la cámara de Luis Felipe Simanca, les informó José Romero Martínez.